Hello, hello. Hello, everybody. Hi. Hi, Katie. How Hello, are good you? evening, teacher. Good evening, Mercedes. How are you? Good evening. Good evening, Mabel. How are you guys? A How little bit tired. I'm good. I imagine. And you, Well, teacher? I'm the How do same you as you. feel? I'm a bit tired, but I'm happy and I have the energy to be with you right now. That's Yes, good. don't worry. Yeah, it's good. All right. So, well, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very good. I was working Okay. and I was como para decir que vi a mi familia, como see you. Maybe visited, lo See visitó. to my family. Ajá. I visited my I family. was visiting my family. Yes, that's correct. Awesome. Happy to hear Thank that. You're welcome. All right, I'm happy to hear that, guys. Well, I'm happy to see you again. So today is a new week, right? Monday, February the 1st, right? So finally we have finished with January. A little bit different than the January from last year, right? Poquito diferente del enero del año pasado. But still, the good thing is that we're good and that we're here and that you're ready to receive the classes, okay? So guys, do you have any questions regarding the platform or the exercises that are there? ¿Cómo les está yendo en la plataforma? ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Yes, no. Recuerden de que este viernes, quiero ver, déjenme revisar mi calendario. Sí, este viernes tenemos que terminar el midterm test, right? El examen de medio curso, right, que sería de la sección 3. ¿Alguien ya llegó a esa parte o todavía no? ¿O si tienen alguna consulta con los knowledge check? Por mí, Mayor. ninguna duda. Yo voy por el segundo, por la segunda lección. Ah, vaya, perfecto. Perfecto, gracias, Katie. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? I'm okay, teacher. Awesome, Ya voy Mabel. por Thank el you. tres, creo. Sí. Oh, yes. Thank you, Mercedes. I'm sorry. Me equivoqué de nombre. Gracias. No Ok, worry. Patricia. Patricia dice que está bien. Ok, then. I'm All right. okay. Queriendo empezar la sección 2. Ok, perfecto. Bueno, ya a ver de qué. Ya lo va. Uy, sorry. Creo que no estaba en silencio mi teléfono. I'm sorry. Ok, so, la sección 2. Sí, de acuerdo. Recuerden de que, no sé si ya les habían comunicado de que esta semana hay que finalizar el midterm test. De igual manera, si tienen alguna consulta o duda, lo podemos revisar. Es más, creo que podríamos revisar el examen el jueves. Solo voy a confirmar para que ver si podemos hacer eso el jueves y que si hay alguna pregunta, la podamos resolver durante la clase del jueves, ¿ok? O si no, creo que sería hasta el lunes, pero yo les confirmo mañana, ¿ok? Si podemos revisar el midterm test el jueves o hasta el lunes, ¿sí? So guys, bueno, si no hay ninguna pregunta, then we'll start. Dice en el chat, María recién hice la sección. La segunda sección. Ok, no, no se preocupe. Recuerden que tienen toda esta semana para poder completar la sección 2 y la sección 3. Digamos que las primeras 2 semanas son las más pesaditas porque se tienen que completar 3 secciones, pero luego pueden tomarse una semana para completar la siguiente y luego la última semana para completar la sección 5
Y en esa misma semana pueden terminar el final test, right? So don't worry, ¿ok? Y ya saben, cualquier duda o consulta, me pueden mandar mensaje por el chat y yo con gusto les ayudo, ¿all right? So, okay, guys, si tienen la oportunidad de encender la cámara, mucho que mejor, porque ya saben, las llamaditas las revisa InstaFort y quieren asegurar que es gente de verdad que se ha conectado, ¿all right? So, let's continue. If you don't have any questions, let's continue with the class. So I was checking the vocabulary parts from the section 3. As I said, it's okay if you're not there yet. Está bien si no han llegado a esta sección todavía, no se preocupen. Así que vamos a cubrir esa parte en este momento. So as you know, vocabulary is one of the important things that you need to learn so you can communicate with other people, right? El vocabulario son de las cosas más importantes que tenemos que aprender porque son cosas que utilizamos para comunicarnos con otras personas, right? What if you need to go to the bank and pay your bills? How would you do it? ¿Cómo van a hacer, digamos, si en algún momento necesitamos ir al banco y pagar nuestras facturas o necesitamos ir a comprar zapatos, a comprar comida, right? How would you call those places? How would you call the items you want to purchase at those places, right? ¿Cómo vamos a llamarle a los lugares, digamos, si queremos pedir direcciones? ¿Cómo vamos a hacer para decirle a la gente que queremos llegar a cierto lugar, right? So vocabulary, it's very important. Vamos a cubrir el que está en el video y yo le voy a dar más vocabulario después. All right. So, ¿quién ha llegado hasta esta parte? Nobody. Es la sección 3.1. Es la sección 3.1, si no me equivoco. Si no han llegado, no se preocupen, porque todavía estamos dentro de la semana. Digamos que nos hemos adelantado un poquito para poder cubrir este contenido y poder cubrir el test el jueves, right? Así que tranquilos si todavía no han llegado acá. Cuando lleguen acá se les va a hacer bien fácil el knowledge check, all right? Del mini test que hay después del video, all right? So, avísenme si pueden escuchar el audio, please. Let me just give me a moment. I'm sorry about that. Somebody made a mistake and opened my door. I'm sorry. So I cannot listen to the... Oh, there it is. Can you check now? Vocabulary for stores and... Yes? ¿Se escucha bien? Yes. Awesome. Okay, let me just close the other window just to make sure somebody in the chat. Okay, awesome. So let's pay attention to the video. And I'm going to mute my mic for a bit. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so in that case,
Do you remember the places, guys, that the video mentioned? Let me go ahead and open my whiteboard real quick. So, who can tell me one of the places that the video mentioned? Gas station. Awesome. Supermarket. Mm-hmm. Drugstore. Uh-huh. Restaurant. Okay, thank you. Uh-huh. Post office. Post office, uh-huh. Bank. Bank, perfect. What else? Remember, it was a bank, it was a drugstore. Where do you go to buy books? Bookstore. Perfect, a bookstore, right? Where do you go to, let's see, where do you go to, where do you go to buy clothes, for example? Clothes, I don't know. Department store. I don't know. Ahí está, perfect. Department store. Así le dicen ellos, right? Creo que solo exageran, eran ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, there we have it. It was only 8, right? On the video, the video only mentioned 8 places. We know there are a lot more, okay? Sabemos que hay muchos lugares más, right? So for example, what would you call where you need to buy, let's see, for example, if I want fresh vegetables, where would I go? Si necesito comprar vegetales frescos, ¿a dónde iría? Supermarket. That is correct. We already have the supermarket, but you can also go to the market, right? There are some items that they sell at the market that they don't sell at the supermarket, right? Hay cosas que se venden en el mercado que no se venden en el supermercado. What, can you mention one thing that you can find only at the market and not the supermarket? Think about it, think thoroughly. Flowers? Natural flowers? That is correct, natural flowers. You can only find them at the market, right? The only flowers, no, actually I haven't seen flowers at the supermarket. I don't know about you. So I haven't seen flowers at the supermarket. What else? So for example, in, well, most of the markets, they sell food, but like home food. Have you seen it? Venden comida, pero como comida caserita. No en todos los supermercados tienen como comedores. It's just a few of them. But if you go to a market, you can find food everywhere, right? Por ejemplo, comida. La comida, usted va a cualquier mercado y en todos los mercados puede comprar comida, right? Que usted vaya a confiar o no en la comida que hacen ahí, está bien, no, mentiras. Sí, bien rica, las pupusas de los mercados son bien buenas, right? So, for example, you can find pupusas at the market, but you cannot find them. The only pupusas that you will find at the supermarket are frozen, right? Las únicas pupusas que van a encontrar en el supermercado son las que venden congeladas. Y honestamente no parecen pupusas, right? No sé si las han probado, no lo hagan, porque sí saben feíto, right? Pero pupusas son pupusas, right? So, what are the things, for example, drugstore, it's also a pharmacy, but it's only known like that because in the US, it's different how they give you the medicine, right? You need a prescription
And they separate the amount of pills you need. They don't sell it like here, that they sell you the blisters, right? Aquí no venden los blisters, right? De acetaminofén, lo que sea. Pero en Estados Unidos es diferente cómo venden la medicina prescrita. Digamos, usted va a la farmacia, le da la prescripción y ellos, no sé si se han fijado en las películas, que son como unos potecitos anaranjados con un taponcito blanco. So what they do is that, no problem, Katie. So what they do is that they separate and they give you only the amount of pills you need, and then you need to refill it next week or next month or whatever, right? So that's why it's like that. So what are other items you can find at drugstores, guys? Hoy las farmacias no solo son farmacias, no sé si se han fijado. They sell everything, right? So you can find, what is the main thing you find at a drugstore, guys? ¿Cuál es la cosa principal que se compra en las farmacias? Candies, but for the, medicine. I don't know, ¿cómo se dice? Para la garganta. Oh. Paracetamol. Ajá. So, those are, para la garganta se le dicen, me agarró en curva ahí. cough drops se le llama. Así, cough drops. Okay. Son los que venden para la garganta, right? Que hay de un montón de marcas, right? Los más famosos, los Zorritones. Honestamente, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así veo que se escribe, right? So, those are the most famous, right? Los amarillitos. Cough drops. Yes. Sería dulces para la garganta. Right, candies in general too. You can find candies, you can find beverages, right? Vamos a poner aquí beverages, right? What about the supermarket? Actually, in the supermarket, it's easier to say what you can't find, right? En los supermercados es más fácil decir qué es lo que no podemos encontrar, right? Because if you see, for example, the most famous supermarkets, they even sell TVs, they sell laundry machines, they sell dryers, they sell everything, right? Even tires for your car and whatnot, right? ¿Y qué es lo que no venden en los supermercados de hoy en día? So, but just mention two or three, pero solo mencioname dos o tres cosas que encontramos en un supermercado. Pampers. Pampers. Meats. Ajá. What else? Just one more. Drinks. Drinks, that's correct. Oops, wait. Right? Etc. Okay, at the gas station. What do we find at gas station? Gas, right? Gas of any kind, right? And then you say what type. Also, some gas stations have some stores, right? Algunas gasolineras tienen tiendas where you can find food, beverages of any kind. You can also find ATM machines. Do you know what is an ATM, guys? Cajero, right? Cashiers. Uh-huh. So, los cajeros. So, you can find the ATMs at the gas station, right? So, where you can withdraw money. Así se le dice. Withdraw, guys, es retirar, retirar dinero. Así se le dice a la acción de meterla, de cuando uno saca el dinero del cajero en inglés, right? Withdraw money, sacar dinero. At a restaurant, there are a lot of things we can find here, but the main thing is food of any kind. Food and drinks. Now, in El Salvador,
we don't use that much the post office, but actually they're pretty useful. For example, if you like to buy online, they are the people in charge to bring your packages, all right? Digamos, si a usted le gusta comprar en línea, el Correo del Salvador son los encargados de recibir sus paquetes y tenerlos en sus sucursales, right? Mientras ustedes los lleguen a recoger o se los lleguen a dejar a su casa, right? So, if you ever bought online, they are the people in charge to bring your packages. Now, what about in a bank? What are the things you can do in a bank, guys? Una cosa que podemos hacer en el banco. No me van a decir que llorar. Right? Ya lo hice reír. All right. To page. Ahí está. Pay the bills, right? That is that is the main reason actually people use banks, right? To pay the bills, any kind of bill. And cualquier tipo de recibo, electricity bill, the water bill, sometimes if you have loans, right? Loans son créditos. Créditos de cualquier tipo, right? So a bookstore. We don't have that many bookstores in El Salvador, but we do have a few. And you can find not only books, you can also find magazines. Even sometimes you can find in these places like mini gifts, like chocolates and etc., right? Also the department store. ¿Qué podríamos encontrar en una department store, guys? Think of Simán, Prisma Moda, right? All those places are department stores. Makeup. That is correct. Thank you. Makeup. Black. Shoes. Shoes. What else? Clothes. Ropa. Yes, you lo dijiste bien. Clothes. All right. So, clothes, etc., right? Even perfume, glasses, watches. Right? You can find pretty much anything here. So what you will do right now, guys, is to, these are just the main things you may find in a country, but there are way more than this, okay? Pero hay muchos más lugares en el país que podemos traducir, pero por hoy solo vamos a trabajar con estas, all right? So what I want you to do, voy a copiar esto al chat, por cualquier cosa lo tienen ahí. Voy a poner vocabulary. No es que esté gritando, pero quiero separarlo uno del otro. All right. So, ahí está, vocabulary. So, the practice for today, guys, is share with your group, right? Porque vamos a trabajar en grupos. Share with your group the places you go, the places you often visit, right? Yo sé que no todos esos lugares los visitamos tan seguido, pero por lo menos una vez hemos visitado cada uno de ellos. And I want you to share as well what other things you can do in these places, right? Y que compartan también otras cosas que podemos hacer en estos lugares, right? For example, en la gas station, no solo podemos echar gas. ¿Qué más podemos hacer? What else? Buy food. That is correct. Awesome. So you can also buy food. You can buy drinks. You can withdraw money.
¿Saben qué más hacía yo, por ejemplo, cuando estaba chiquita? Go to the restaurant. That is correct. Eso no, right? Pero sí podemos ir al baño en las gasolineras. Pero, por ejemplo, las bicicletas, right? Ellos le ayudan a uno a echarle aire a las llantas, right? So, to fill up the tires, all right? Fill up with air. No solamente para las bicicletas, los vehículos también, right? If you see, if you notice, it's a stop. Some people call it service stop, right? Parada de servicios. ¿Por qué? Porque hay personas también de que utilizan esos lugares para que el carro se les enfríe y echarles más agüita y poder continuar, right? ¿Han visto que es gratis, por decirlo así, el agua que pueden utilizar para llenar su vehículo o el aire para los neumáticos? So, esas cosas también se pueden hacer, right? Déjenme enviarles las instrucciones por chat y no sé si están las instrucciones claras. Ahorita, por el momento, vamos a trabajar con este vocabulario que les he dado. Si ustedes tienen más vocabulario que quisieran agregar, pues bienvenido, no hay problema, mucho que mejor, right? Pero ahorita practiquemos con este, ¿sí? New vocabulary, ¿sí? Vocabulario nuevo. ¿Está clara la práctica, guys? ¿Hay alguna consulta? No, everything good? Are you sure? No, any question? No questions. Amazing. Well, but anyhow, you already know, guys. Pero ya saben, si tienen alguna pregunta, el mismo Zoom en la parte de aquí abajo, cuando ustedes están en grupos, sale como una question mark, un signo de pregunta, y ahí hace como que me llaman. Sin importar en qué grupo estoy, yo voy a ver que ustedes me están llamando y me voy a poder unir a su grupo en caso de que haya alguna duda y yo no esté con su grupo. All right? So, vamos a crear los grupos ahorita para que puedan platicar todos. Los voy a dejar en tríos. All right? So, let's go ahead and please accept the invitation, guys. And let's go practice. Hello, Mayra, María. ¿Se encuentran por acá? No sé si les habrá caído la invitación para unirse a la sección de grupos. Hola, Marielos, Mayra. No sé si les habrá caído la invitación para unirse a los grupos. Hola, hola, Marielos, Mayra. Hello, hello. ¿Quién pidió mi ayuda? Hola, hola. Hola, hola, dígame. No, bueno, yo no he pedido consulta.
Estaban probando a ver si servía. Ricardo. De Ricardo Mancilla. Ah, ok, dígame, Ricardo. Estoy leyendo. Ajá, es que era para saber. Ah. Me bota que. Mire, yo no quiero trabajar con usted, dice. Sí, qué va. Vale. Ah, mire, yo pensando mal de Ricardo. Ah, ok. No, ya me había dicho. Vaya. Lo que puedo hacer es unirlo a usted. No se preocupe, Ricardo. Lo puedo unir a los dos y usted, Ricardo, puede escuchar también a las personas y así no se pierde la clase. No sé si está de acuerdo. Vamos a ver. Ay, no se preocupe, no se preocupe. De acuerdo, yo comprendo. Ah, pues, lo voy a pasar a los dos juntos a otro. Quiero ver. Lo voy a pasar con la compañera Carla y el compañero Marvel. Y así pueden ahí está, estar los Marvelito. Lo voy a pasar, quería ver, sería el grupo 2. Vaya, ahorita los paso, permítame. Quiero ver. Ahí sí me acepta la invitación, Ricardo, también. Aunque no participe, no se preocupe. Pero ahorita ya les tendría que haber caído la invitación. Sería sala 2. Sala 2. Ahí está. Hello, Katie. Linda, ¿estarán por acá? Hola, sí, aquí estoy. Sí, aquí estamos. Ah, vaya, perdón. Creo que, verdad que ya estaban trabajando. Lo siento, siguen, lo siento. Solo quería asegurarme que estuvieran aquí. Please continue. Voy a estar acá un ratito por si me necesitan o si tienen alguna consulta. Fisher, y la, por ejemplo, la pregunta, si yo le quiero preguntar a Katie, le puedo decir como, how often do you go to the supermarket? ¿O tiene que ser oración afirmativa? No necesariamente. Ahí como ustedes gusten. Pero sí es una pregunta válida decirle, how often do you go to the supermarket? Y le puede mencionar, Katie, si quiere, un par de cositas que compra ahí en el supermercado. Ah, ok. Teacher, yo también tengo una duda. Dígame. Siempre tiene que estar si ocupamos verbo, tiene que estar en presente, simple. ¿O va a variar? Sí, variaría. Por ejemplo, presente simple sería si tú en el momento estás describiendo la acción que está sucediendo. Pero si le quieres contar a Linda, por ejemplo, algo que hiciste ayer, ahí sí tenés que cambiar el verbo para pasado. Por ejemplo, digamos, si yo te estoy diciendo que hoy voy a ir, I'm going to the supermarket. Pero si te quiero contar de que yo fui ayer, te voy a decir I went to the supermarket. Bueno, muchas gracias. Ya sabes. I going to the pharmacy tomorrow in the night. That's correct. I'm going to the pharmacy tomorrow night. Tomorrow in the night or tomorrow night? Tomorrow in the night, that's okay. Or en este caso sería tomorrow at night. Tomorrow at night.
Aquí no aplicamos el going to, ¿verdad? O también going depende. Puedes utilizarlo porque el going to y will son para futuro. Pero digamos que una diferencia sería de que el going to son para planes en específico que tú sabes que no van a cambiar para nada. En ese caso, Linda dice que va a ir. Entonces, ella ya tiene planeado ir mañana a la farmacia. Y el will sí siempre se puede utilizar para planes, pero es como si algo sucede, ese plan no, puede cambiar. No es seguro. Pero con el to, ¿ah? Exacto, no es como seguro. Es como que yo te diga, estoy pensando ir a, ¿qué? Al cine mañana. Pero si veo que hay mucha gente, no voy a ir. A decir, voy a ir al cine mañana y no me importa si está testado. Right? Entonces, el primero de que depende de que si hay gente, es como will. Y el segundo de que sí o sí, es going to. Pero en el inglés así, en el spoken English ya hablado de manera informal, la gente utiliza cualquiera de los dos. Pero gramaticalmente hablando, así como te acabo de explicar. Gracias. Ya saben. I will go department store buy makeup. It's well. Yes, it's correct. Yay. Another one. Gas station. Y ¿qué más hacemos en la gas station? ¿En el supermarket? Supermarket. Pero que cuando dice solo market, ¿qué es? Es el mercado, es el mercado municipal. Mercado. Cuando dice supermercado es como Walmart, es supermercado. Ajá, cabal. Compremos verduras frescas. En el mercado. Pay to the check. Ah, no, no, sí. Mm.
Supermarket. Vaya, en la gasolinera podemos comprar. ¿Cómo que se llama? Ajá, en me imagino, gasolina. Pero no sé si así se pronuncia. Ahí está la teacher, podemos preguntarle. Ajá. Sí, aquí estoy, dime. No sé si sería... ¿Aceite para carro? Como aceite para carro. Ajá. ¿Cómo se dice, teacher? Oil car. Oh, caro. Sería aceite para carro. Car oil. Car oil. Ajá, digamos car que oil. Sería al revés. Por ajá, lo de los adjetivos. Car ajá. Oil. Yeah. Ajá. Una pregunta que estábamos, por ejemplo, estábamos diciendo de que cuando se utiliza at y cuando se utiliza in, por ejemplo, como decir at the beach, in the supermarket o algo así. ¿Sí me podría explicar un poquito? Ah, sí, teacher. Por ejemplo, digamos para lugares, estábamos consultando con Carla que se utiliza at, ¿verdad? Como para decir at market, pero no sé si él va el da ahí como at a super at market o nada más se pone como at the market, si el da va ahí o nada más es el at. Sí, en ese caso no sé si me expliqué. Sí, lo entendí. Digamos, no sé si les explico lo del on in and at. Bueno, si no, les hago esa explicación mañana. Pero grosso modo les puedo explicar aquí mañana en la clase. Ajá, les explico la diferencia entre los tres. En este caso, si quiere decir at, okay. Y digamos, es el mercado, sí tiene que decir at the market. No solo at market. Uh-huh. Digamos, el de lo van a utilizar cuando son nombres... nombres comunes, como mercado, puede ser cualquier lugar mercado. A menos que sean nombres propios, por ejemplo, Simán es un nombre propio. Entonces ahí si el de no lo van a ocupar, at de Simán no sería, sino que sería at Simán. Ajá, pero digamos, si van a utilizar el nombre común, yes, como department store. Ajá, no, está bien, no se preocupe, es una pregunta válida. Solo digamos para nombres comunes vamos a utilizar el de at the department store, pero si te referís a un lugar en específico con el nombre propio, ahí sí no se ocupa el de. Y cuando se dice, por ejemplo, at the beach o in the supermarket, ¿cómo saber cuándo usar el at y cuándo usar el in? Sí, bueno, el in cuando son preposiciones de lugar. El in solamente se ocupa para, digamos, ciudades o lugares cerrados. O, bueno, en realidad regiones geográficas, como por ejemplo, en San Salvador, en El Salvador, en El Salvador, en San Salvador. Pero también lugares cerrados, como por ejemplo en su bolsillo, in my pocket, in my wallet. Generalmente, cuando son cosas más chiquitas, es cuando están adentro, inside, right? Adentro de su cartera, de su bolsón, adentro del carro. Y el at se utiliza para, digamos, lugares en específicos como el mercado, at the market. The supermarket. Ajá, at the supermarket. O puntos, como puntos, direcciones. Como por ejemplo, en la esquina, at the corner. O en la parada de bus, at the bus stop. Digamos que el at es como para decir en, sí, en, pero en un lugar ya físico que usted se pueda parar. El in sería adentro de, adentro de la ciudad, por ejemplo, del país, pero también de lugares chiquitos, adentro de su cartera, de su bolsón, de su bolsillo. Adentro de un edificio también se puede, in a building, para decir, ¿dónde está mi oficina? In a building, en un edificio. Por ponerle un ejemplo. Okay. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Bueno, continuamos entonces. Ajá. Vamos a hacer otra. Vaya, por ejemplo, de comida en el quiero ver. Mercedes, you can buy pizza at the
restaurant. Ajá. Ok. Vamos a ver. Voy a hacer otra yo entonces. Uh-huh. I eat pupusas at the market. At the market. Or you can eat pupusas at the market. The market. ¿Verdad? Las pupusas más ricas. Ay, sí, son bien buenas. Ok, ¿qué más podría ser? Quiero ver. Mercedes, you can buy hot dog at the gas station. Ahí venden hot dog. Pero es que ahí no sé si sería. O sea, sí. Porque es que. O sea, porque las gasolineras tienen tienda. Pero a eso se le llamará market. O siempre será dentro de la gas station. Sí, yo le comprendo. Ahí hay gente que le dice gas store. Ah, gas. Como la tienda de la gas. Ah, ya. Okay. Y tienen otro nombre también, pero no me acuerdo. Pero más como en el gas store. Ajá. Sí, porque aquí se conocen por los nombres, como por decir, en la tienda super, no sé qué, dice, algo así, no dice. Ajá, ajá. Okay. El super 7, por ejemplo. Yeah. Sí. Vaya, quiero okay. ver. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer una. Sería como, you can buy a book at the bookstore. In the bookstore. You can buy sunglasses at the ay, ¿cómo se decía? At the department store. Sí, sí. Sí, así era, ¿verdad? Sí, department store. Muy bien. I need a sunglasses. Necesita. Okay, glasses. Vamos a ver, awesome. ¿Qué más? Los sunglasses son los oscuros. Y los otros son glasses. Ajá. Quiero ver. Mercedes, you can buy onions at the market. Venden, sí, ¿verdad? O lo venden en el súper. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no todo. Onion es este. Cebolla. La cebolla, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, no topen. Sí, sí. Es más común. Sí, es más común en los mercados. A ver qué más puede ser. Ajá. Podemos ocupar ahora como un restaurante, para poner ejemplo. Espagueti, ¿cómo se? No se me ocurre nada. Se lo voy a escribir en el chat, el espagueti. Ok. O pasta, no sé. Pasta. Pasta es pasta. Sí, pasta es pasta. Pasta es pasta. Es como general, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. Se escuchó bien chistoso, I'm sorry. Ok. Don't worry. Ok, you can buy cow drops at the drugstore. Esas eran las píldoras, las pastillitas, ¿verdad? Para la garganta, ¿verdad? Ajá, para la garganta. Mm-hmm. Ajá. ¿Cómo se diría? Acetaminofén. Acetaminofén.
Ah, esta. Se escribe igual, pero con H. Quiero ver. No, mejor digo otra cosa. You can buy spaghetti at the restaurant. O sea, no, no crudo, pero sí, ya. Cocina. Ajá, está bien. O puedes también, you can eat. Digamos, ajá, porque ya en el restaurante ya. Se puede comer, ¿va? Y la otra, esa que dijo, ajá, la de buy, podemos ocuparla como en el supermercado, ¿verdad? Cuando no están cocinados. Uh-huh. Sería lo puede mismo. Ser válido también de las dos formas. Pero sería lo mismo, espagueti. Tiene que. Sí, nada más ahí cae el verbo, ¿verdad? Que estamos cambiando el it y el buy. Bye. Okay. Quiero ver otra. Otra que no hayamos utilizado de los, por ejemplo, de los restaurantes, de la gasolinera, del supermercado. Creo que lo que más cuesta es lo del banco. Por cómo, Miss, ¿cómo se diría cómo cambiar, un cheque? ¿Cómo se diría? Oh, ahí se dice diferente, se dice cash a check. Cash, así que como hacer efectivo un cheque, por decirlo así. O sea, se podría decir you can cash a check at the bank. Yes, that's correct. Okay, thank you. Okay, vamos a ver. Tengo otra. Can you buy natural medicine at the market? No sé si está bien estructurada esa oración. Con medicinas naturales. Ajá. ¿Me la puedes decir otra vez? No la escuché. You can buy a natural medicine at the market. Oh, yeah. You can buy natural medicine at the market. Sí, está correcta. Okay. Thank you. Okay. Pero le puedo mandar mensaje a los demás que regresamos en 5 minutos, digamos. Sí, porque faltan 7. Siete faltan, cabrón. A ver, podemos poner ahora como que no puedes encontrar en tal lugar. You cannot buy. You cannot buy. Por ejemplo, you cannot buy the onions at the gas station. Okay. You cannot natural flowers in the drugstore. Aunque a veces venden de todo, pero no creo. Como Dollar City. Aquí venden de todo. Donde uno lleva, va por una cosa y sale con 20 cosas. Uy, sí, verdad. Eso es cierto. Por ejemplo, you cannot buy the shoes at the drugstore. You cannot buy shoes. Sí, está bien. You cannot eat pupusas in the bookstore. Quiero ver. You cannot buy television at the bank.
está bien, Miss, o no. Yeah, it's correct. Porque no podemos comprar tele ahí. No, no, pues sí, pero sería. No, I understand. Yeah, it's correct. I cannot buy a television in. Sí, solo puede ver tele. A veces tienen tele ahí, ¿no? Pero demuestra, ¿no? Porque... Sí, sí, no solo puede ver las noticias. Y a veces las tiene en silencio. Ah, y eso es cierto. Ajá. Por ejemplo. Quiero ver. Y por ejemplo, cuando se dice como comida para perros, ¿tiene algún nombre específico o sería? Ah, lo mismo, dog food. Dog food. Mm-hmm. Solo que la que sí tiene el nombre en específico es la, bueno, no, dog. Lo mismo, la húmeda, solo wet food. Comida húmeda. Mm-hmm. La que venden en latita o bolsita. Ajá. Mm-hmm. Canned food se le puede decir porque como viene enlatada también. Ajá. Canned mm-hmm. food. Más fácil. Ajá, canned dog's food. Food. Dog's food. Sí, mejor. Quiero ver, por ejemplo, ajá, eso, lo de you cannot buy dog's food in the at the gas station, pero mm-hmm. Nunca he visto ahí, es cierto. Sí. Okay. Vamos a ver qué más. ¿Cuánto falta? Todavía no nos han dicho. Ya, gracias por acordarme, porque en lo que regresan, que se tarde como minuto. Okay. So let's go, bueno. Vamos a regresar. Ya volvieron. Ya estamos volviendo en sí. Ay, Dios mío. Ay, qué lindo su perrito. Ay, ay, ay. Bien lindo, ¿cómo se llama? Frida. Ay, qué lindo. Ay, cómo espera ahí. Ay, qué lindo. Ay, yo amo perritos, yo amo los perritos. Tengo tres en mi casa. No, no pero... yo solo una. Más que grande, más grande, más chiquito. Porque tengo, los dos chiquitos son adoptados, son rescatados. El más grandote es un Rottweiler. Pero ese perro es, ese perrito da miedo, no lo voy a mentir. Pero ese perrito usted lo ve desde lejos y comienza a moverle la cola y a sacarle la lengua como que ya le está lamiendo hasta que llega donde está. Bien lindo. Y los otros dos chiquititos, tengo uno que es medianito, digamos, y el otro que bien chiquitito. Ay, el más viejito. Bien lindo, sí. Ay, son bien lindos los perros. Ay, sí. All right, guys. How did you feel? ¿Cómo se sintieron hoy? Good? Awesome, then. So, mañana, para decirles, vamos a predicar el on, in, and at, right? Ver la diferencia cuando se ocupa cada uno de ellos. All right? Porque, y es normal todavía tener preguntas con esas preposiciones. You're welcome. Así que para asegurarnos, mañana vamos a ver esas tres para que ya queden un poquito más claras, right? So, if there are no questions, guys, thank you for joining today and I hope to see you tomorrow. Have a good night. Take care. Bye-bye, guys. Take thank care. Thank you. Good night. Take care. Thank You're you. Welcome. You're welcome. Good see night. You, guys. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye.